veces se plantea como una dicotomía la manera de hacer política, como si hubiera dos fórmulas distintas y contrapuestas, una por medio de los partidos políticos y otra por medio de los movimientos sociales, ¿no? Yo pienso que una política de izquierda tiene que estar absolutamente basada en la participación. Pero ¿cómo solucionamos esta dicotomía entre la relación entre partidos y movimientos, ¿no? Es decir, movimientos que van de arriba abajo y movimientos que van de abajo arriba, ¿no? Y se plantea a veces como que son, desde el punto de vista romántico, son muy atractivos los movimientos sociales, concitan muchísimas simpatías, un 11M o un 15M o un pues qué sé yo, un movimiento ecologista, un Greenpeace, etcétera, pues tienen elementos románticos que son muy atractivos, pero el problema que tienen es que al faltar ese tipo de estructura, o sea, es una carencia que tienen, son proyectos políticos parciales, enfocados solo a un sector, a un ámbito de la política en general. El problema que tienen los partidos políticos es el contrario, es decir, tienen una estructura a veces demasiado rígida, plantean una política de arriba abajo, tienen ya carencias y vicios seculares, y entonces les cuesta enganchar, les cuesta atraer un movimiento social que ve los partidos políticos como algo ajeno a ellos, que en el día a día no les soluciona nada, ¿no? Evidentemente tienen que confluir estos dos tipos de movimientos, ¿no? Yo creo que los partidos tienen que aportar un programa político global al absoluto, es decir, ¿cuál es el proyecto político general de sociedad? Y eso un movimiento parcial no te lo puede aportar. Te puede aportar una cuestión puntual en el tema ecológico, en el tema de género, en otro tema, pero no te aporta un proyecto global político de sociedad. ¿Qué modelo de sociedad estamos planteando? Y el partido político a veces no te puede aportar un carácter de inconformismo, de ser impertinente, ¿eh? Que hay que ser impertinente en la política también, y hay que incordiar y hay que meter el dedo en el ojo al poder. No estoy defendiendo la violencia porque a veces da miedo decir cosas, pero hay que meter el dedo en el ojo y no ser tan educado, ¿no? Entonces, claro, es algo que está por inventar. Yo creo que todo político mínimamente consciente se da cuenta de que los movimientos sociales no se pueden utilizar solo de una manera puntual para ir como caladero de votos, ¿no? Cosa que algunos tienen la tentación. Ahora que están enfadados, están disgustados, vamos donde ellos y les damos un discurso que pueda resultar atractivo y que nos den votos y luego que sigan donde están, que ya les llamaremos dentro de 4 años, ¿no? Eso sería una equivocación enorme. Por otra parte, el movimiento social tampoco puede despreciar a los partidos políticos o a los sistemas organizados políticamente, pues porque ellos son los que dan la visión general del modelo de sociedad a la que queremos ir, ¿no? Y además, no solo ya de un nivel teórico, es que van a poder incidir en las instituciones y van a poder realmente implementar ese programa político. ¿Cómo se hace? No lo sé, ojalá lo supiera, ¿eh? Pero sí sé que va por ahí. Porque pienso que la política de izquierda que reivindicamos tiene que tener como eje la participación. Y la participación no es necesariamente meter a todos en tu casa, sino que es tener puertas abiertas y entrar y salir unos y otros cada cual de nuestras casas, ¿no? Y no tiene que ser solo una participación utilitarista y mediatizada. También habrá que poner cauces más o menos ya sistemáticos de comunicación, de consulta popular,
de preguntar y que haya un feedback, que haya una respuesta, una retroalimentación en las propias políticas que hagan los partidos, ¿no? Y eso tiene que estar de alguna manera ya, de alguna manera tiene que estar estructurado, ¿no? Tiene que haber ya alguna manera ágil y efectiva para que los partidos se vayan retroalimentando de estos movimientos sociales que solo tienen una visión parcial de lo suyo, pero que tiene que ser asumido por el partido. Y a su vez, estos movimientos participar de una visión común, amplia, general, que puedan dar los partidos, ¿no?